Esta salsa es muy básica, muy sencilla. Disolvemos 3 cucharadas de maicena en agua y la ponemos a hervir. Estos son aliñitos ya picaditos que tenemos. Y lo ponemos a darle vuelta, vuelta, vuelta hasta que esté. La carne molida es algo muy básico, muy sencilla. Picamos la mitad de una cebolla blanca y una, y rallamos lo que es una zanahoria. Por acá tenemos la crema de ajo que nosotros preparamos. Voy a colocarle media cucharada, le damos vueltica y luego colocamos la carne molida. Ok, mi gente, vamos a agregarle lo que es un poquito de crema de achiote para darle un poquito de color. Ella con lo caliente se empieza a disolver. Ustedes pueden ver, miren. Por acá tenemos ya cocinando la pasta, aquí ya tenemos la cremita que yo les dije. Esto va a quedar de perfecto. Y bueno, mi gente, miren, así quedó de rica nuestra carne molida. Ahora sí, vamos a hacer nuestra pasta al horno. Epa, mi gente, bienvenidos a La Cocina de Manera, donde todo es posible. Quiero mandarle muchos, muchos besos y abrazos a todas aquellas personas que dicen: mamá Neida, usted está obesa, mamá Neida, usted sí está gorda, mamá Neida, usted se tiene que cuidar. Gracias, mi amores, gracias por todo ese amor y todo ese cariño que me estás mandando. Se te quiere. Y a toda esa gente que son positivas y optimistas, vamos a hacer una rica pasta al horno. ¿Ah? Ok, como ustedes ya vieron, que tenemos preparado todo, ¿verdad? Ustedes ya lo pudieron observar. La cremita que ustedes vieron, vamos a agregarle, voy a hacer poca. Mire, agregamos aquí en el molde. Muy bien. Agregamos una capita. Luego vamos a agregar una capa de espagueti. Puede ser la pasta que tú quieras. En esta ocasión, yo preparé, fueron estos lacitos, que me encantan. Mira, te lo voy a ver. ¿Ves? Estos lacitos. Tú puedes preparar la pasta de tu preferencia. Y agregamos una capa de la carne molida que ustedes ya vieron cómo nosotros la preparamos. Vamos a esparcirla, vamos a hacer la camita. Bien. Esto es algo muy fácil, muy sencillo, pero sobre todo muy de rechupete. Acá le vamos a agregar un poquito de queso, este queso mozzarella. Agregamos un poco encimita y vamos a agregarle otra capita de crema. Esto no es que, ay, se lleva el pastillo, bueno, si se pudiera llamar así, pero no es el pasticho. Miren, esto queda de rechupete, mi gente, de verdad, se las recomiendo. Que lo hagan en su casa, que tú quieras sorprender a una persona o te quieras sorprender a ti misma. Nosotros no necesitamos tener a alguien para cocinar lo que nosotros queramos. O sea, siempre tienes que pensar en ti misma o en ti mismo. Miren. Uy, ya tengo la boca agua, por decirlo así. Ok, le estamos colocando más pasta. Y ahorita lo que le vamos a colocar es queso. Esto va al horno. Ustedes pueden observar, todo esto está ya cocinado. Esto va al horno, 170 grados por 15 minutos. Le agregamos el queso. Y bueno, solamente nos corresponde meterlo al horno, mi gente, y después servir esta rica pasta al horno que vamos a hacer así. Ya lo vas a ver. Ahí, mi gente, vamos a sacar nuestra delicia pasta. Miren cómo está ahí. Esta es caliente. Véngase por acá. Ven. Miren cómo está esta delicia. Tenemos que esperar que se enfríe un poquito para poder servirla. Uy.
qué cosa más rico. Esto lo vamos a picar aquí así, en cuatro pedazos y listo. A ver, ya que está muy caliente, hay que esperar un poquito. Pero vamos a irlo separando un poquito, porque como el queso, miren, ustedes pueden apreciar esto. Miren esta cosa. Ya vamos a esperar, esto vamos a darle de una vez, ¿verdad? Miren. Miren esta ricura, mi gente. Y sobre todo lo que huele. No hay derecho, así que ya vamos a verla. Ok, mi gente, miren, aquí tiene esta delicia. Vamos a colocarle un poquito de orégano por encima. Miren, así por encimita y voilà. Esta es una ricura, mi gente. Los invito para que lo hagan en su casita, pero bien, bien de rechupete. Así que, mi gente, a comer se ha dicho.